Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa, efectivamente, para ahondar un poquito más acerca de lo que menciona el compañero, nosotros como habitantes de Isla, pues estamos más que interesados en esto. No olvidemos que, bueno, para quienes vivimos en las islas lo sabemos mejor que los que no, las tarifas de la luz son altísimas. Llegar a la isla implica un gasto extra para salir y para entrar. La construcción se eleva impresionantemente porque todo, no solo la construcción, el consumo de productos, o sea, todo se encarece precisamente porque tiene que ser traído, y eso no está siendo considerado por el gobierno federal, así como las tarifas de agua, de electricidad, todo, absolutamente todo, es más caro. Y no entendemos por qué en fronteras del país, por mencionar las de la zona norte, tienen un sobresueldo por ser fronteras. No, nuestras islas no son fronteras, pero sin embargo debe de ser considerado por la carestía que implica todo lo que ahí se consume, el hecho de traerlos de tierra firme. Todo, cuestión médica, cuestión de salud, cuestión, absolutamente todo es más caro. Entonces sí, esto es un gran avance y espero que a futuro puedan apoyar cualquier otra iniciativa que vaya en el sentido de que el gobierno federal voltee a ver estas islas. Efectivamente, también Cozumel tiene un problema ya de saturación en el relleno sanitario, las aguas negras ni se diga. Se está trabajando ahorita con una nueva parte de drenaje, porque es impresionante que en los momentos en que estamos más llenos de turistas, sobre todo de cruceros, el agua se desborda y es una pestilencia horrible, ¿no? Nuestra planta de trata de agua también ya es insuficiente, está rota, se están creando muchísimos problemas porque no fueron atendidos en su momento, por supuesto. Pero bueno, para concluir, recalcar esa parte, ¿no? El vivir en una ínsula implica todo ser mucho más caro, más difícil de traerlo, y esa es en la parte en la que todos debemos de trabajar. Se requiere un sobresueldo y se requiere subsidios en todo lo que implique traer medicamentos, vehículos, todo lo que implique abastecer a la isla, ¿no? Entonces, pues felicidades por esa iniciativa y esperemos que a futuro pues tengamos más ideas que presentar y verdaderos cambios en las ínsulas que nos disminuyan los problemas que implica precisamente pertenecer a una isla. Es cuanto. Gracias.